quién estás llamando? ¿Te ayudo? No tengo nada contra los parias, para nada. No debería hablar contigo, no quiero problemas. No veo a nadie cerca para ayudar. Tienes razón. Perdona, no quería parecer insensible. Expulsaron a mi hermano, pero su sentencia terminó. Debería haber vuelto, pero no lo ha hecho. Y su campamento estaba lleno de sangre. ¿El campamento de tu hermano estaba lleno de sangre? Los valientes fueron a buscarlo y así se lo encontraron. No dejo de pensar en lo que puede haberle ocurrido. ¿Estará muerto? ¿O tal vez herido? ¿Estará sufriendo? ¿Necesitará ayuda? No aguanto más sin saber nada. ¿Pero qué estás haciendo aquí sola? Cada día ponía una muesca en la pared, así supe que la sentencia había acabado. Luego puse otras tres, pero él seguía sin regresar. Rogué a las matriarcas que enviaran a valientes a buscarlo y solo hallaron un campamento lleno de sangre. Los valientes le creían muerto, pero tengo que saber la verdad, así que he salido a buscarlo. ¿Por qué expulsaron a tu hermano? Brom siempre ha sido distinto. Algo tocado. Uno de los cazadores tenía un corazón cruel y no lo dejaba en paz. Yo me fui durante una hora. El cazador lo acosó como siempre, pero esa vez Brom le propinó una pedrada que le partió en dos la cabeza. Los espíritus lo obligaron, decía. Susurros de los olvidados. Eso le costó 10 años. No debía haberlo dejado solo. Intentaré encontrar a tu hermano. ¿Lo harás? Pues déjame ir contigo. No seré una carga, sé quedarme al margen. Voy más rápido sola. Si no hay más remedio. Pero encuéntralo. Por favor. Bien, puedo darle uso. Pero no hay cuerpo. Tiene que haber algo más. Unas gotas de sangre llevan fuera del campamento.
¿Quién será este cuchillo? ¿Alguien atacó a Brom con él? Parece más sangre. Conduce a otra parte. Vaya, un cubo. ¿Llevaron la sangre al campamento? El rastro de sangre acaba aquí, pero también debería haber huellas. Guardaré para el camino. La sangre del campamento será de este jabalí. Si Brom hizo esto, ¿por qué quiere que la gente lo dé por muerto? ¿Y por qué profanó el santuario? ¿Con qué la han tomado los chaparreros? Nunca.
dice que era un vigía. Si es Brom, sin duda sabe cómo manejar la vida. ¿Quién saqueó estos suministros? Brown fue un paria durante mucho tiempo. ¿Por qué robar comida y equipo ahora? Los suministros del alijo. ¿Por qué cogerlos para luego tirarlos por ahí? ¡Lo haré! ¡Me mataré! ¡Me mataré antes de hacerle daño! ¡No! ¡Escucharé! ¡Prometedlo antes! ¡Lo haré! ¡Me mataré! ¡Me mataré antes de hacerle daño! No, no eres un espíritu. ¿Qué quieres? Quiero que te alejes de ese borde, Brom. No. Déjame en paz. ¿No ves que necesito tiempo para pensar? ¿Cómo voy a pensar cuando todos me están gritando? Con tantas voces que escuchar, te dolerá la cabeza. Te prometo que mi voz será suave y plácida. ¿Una voz suave? ¿Como la de Olara? Ha pasado mucho. Años. Sí. Te escucharé. Así me gusta. Ahora dime, ¿qué te atormenta? Los espíritus de los olvidados. Almas maldecidas por la madre. Sus voces no me dejan en paz. Quieren que haga cosas. Herir a gente. Si vuelvo con los Nora, me obligarían a hacer daño a Olara. Y yo me mataré antes de que eso ocurra. ¿Y debes hacer caso a los espíritus, Brom? Me están hablando ahora mismo. No me dejan. Ellos cuidan de mí. Me hacen compañía. Me ayudan. Salvo cuando gritan. Como cuando aquel cazador me derribó. ¡Pártele la cabeza con una roca!, me decían. Y eso hice. Brom, estás vivo. Alabada sea la madre. Siento haberte seguido, pero tenía que ver que estaba bien. No. No, por favor, hermana. No puedo protegerte. No necesito protegerme de ti, Brom. Él teme que esos espíritus que oye lo vuelvan en tu contra. ¿Tu voz podría callarlos? Sí, lo mismo pasó antes. Solo le hizo daño a una persona porque lo provocó. No quiero hacerte daño. Pero los olvidados, los susurros, me llenan la cabeza con gritos.
no está listo para volver con los Nora. Pero no creo que te haga daño. Hay un lugar al que puedo ir. Una cueva en la montaña de la madre. Supongo que podrías visitarme allí, mientras me mantenga fuerte. Y lo harás, Brom. Yo te ayudaré. Gracias, Aloy. Me encargo de él. Que camines en el recuerdo eterno de la madre. Y que los olvidados te dejen en paz. Thank you.